Good evening, everybody. Good evening. Can't believe it. Edwin is not gonna be with us. Hey, good evening, Luis. Good evening. Karen. Kevin, Mayra, Evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, William. Good evening, teacher. How is everything? Good evening, Carla. Good evening, teacher. Welcome to this class, guys. Welcome to this class. Okay. Today we continue with the present continuous, but with present. Yesterday we started about the future. Now we are going to study about the present. Let's begin because we have a lot of content today. Good evening. Carla, no, sorry. Well, Carla again, Carolina. Okay, let's begin. Well, now with this. I'm going to begin with Manu. Okay. Yesterday we studied the present continuous but as future. And we said that we use present continuous to talk about arrangements for events as a time later than now. So later than now means future, right? So the structure is subject verb to be main verb with the gerund, as Heyer says, but it's with ing and complement. Example, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. What is the future? Tomorrow. What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice. I am sending it as soon as you finish. As you see, everything is about the future. Here is that the activity is going to happen 5 p.m. And here is next week. Okay, when you talk about the future using present continuous, what is gives you the idea mostly of the future are the future terms, words, time expressions, like a tomorrow, next week, as soon as you finish, at 5 p.m. Okay, so this is
You can say the time expressions to communicate the future, in that you are talking about the future. Now we have this example, this exercise. Unscramble the following words to create sentences. So unscramble is put in order the words. Okay, for example, you have is Jose tomorrow receiving the next word. According to the structure, you know that first is subject, then verb to be, then the verb with the ing, then the complement. So in the number two, what is the subject? In the number two, what is the subject? Mark. 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 What is the verb to be? Is. Is. What is the verb? Sending. Sending. And what is the complement? We have the next week, the letter. What is next? The letters the next week. The letters next. Remember that the time expression are at the end of the sentence. Okay, same with next sentence. Same, okay. What is the subject in the number three? I'm gonna put it here. What is the subject in the number three? Jane. Jane. What is the verb to be? Is. What is the verb? The principal verb or main verb? Working. Working. What is the complement? Tonight. On the reports tonight. On the reports tonight. Remember, tonight is the time expression. What is tonight? Tonight. So that is what is at the end. Okay, next. What is the subject? Walter. Walter. What is the verb to be? Is. What is the verb? Signing. 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 What is the complement? Is missing today the checks. What is first? Or what is the last? Or what is next? What is next? Today or the checks? The checks today. The checks. The checks, because today is the time expression. And the time expression goes at the end. Okay, now number five. What is the subject? Marina. Marina. What is the verb? What is the verb to be? Is. Is. And what is the main verb? Organizing. Organizing. What is next? The presentation. The presentation.
And at the end? In the afternoon. In the afternoon. Okay, as you see, in the afternoon is the time expression. What is the subject in the number six? Guillermo. Guillermo. What is the verb to be? Is. What is the main verb? Going to. Going to. What is the complement? The band. The band. And we finish with? Tomorrow. Tomorrow. Okay. Now we have in the number one, we have Jose is receiving the new workers tomorrow. Is two, Mark is sending the letters next week. Number three, Jane is working on the reports tonight. Number four, Walter is signing the checks today. Five, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay? So the time expression, we say is, we have is the verb to be in all the sentences, but we can have are. If you say you are, if you say I, you can have am, right? The verb to be. The verb to be is the auxiliary. In the verb receiving, sending, working, signing, organizing, and going are the main verbs. Okay, we have main verbs. And we have another term. We have base form of the verb or base form. What is the difference in the main verbs and base form? Do you know? Luis, do you know the difference when I say main verb and when I say base form? Do you know the difference? Base form es la forma. Sorry, I don't know what happened. Sorry. Oh, my WhatsApp. Yes. Yes, tell me. The base form es el verbo en su forma base que no sufre ningún cambio. Yes. A main verb? I don't remember. You don't remember. Ok, vaya, le voy a explicar ese término ahorita, porque como vamos a entrar en términos gramaticales, es importante que cuando yo les dé un término, ustedes sepan de qué estamos hablando. Vaya, aquí en estas oraciones del present continuous, inclusive de la que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver del presente, dijimos. ¿Vale? Tenemos el verb to be but as an auxiliary. Tenemos el verbo to be, que ahí es el auxiliar. Y tenemos el verbo que le llamamos main verb, que sería verbo principal. ¿Por qué le decimos main verb? Porque hay otros elementos componiendo la estructura verbal. O sea, hay un auxiliar y hay un verbo principal. El is no es el verbo principal. Is receiving, sending, working, signing, organizing, going. Esos son los verbos principales. En inglés, los verbos principales le llamamos main verb. En algunas estructuras, ambos pueden ser el mismo. El main verb también es the base form. Porque en el presente simple, the main verb es the base form cuando decimos, por ejemplo, I speak English. I speak English. Speak
Es the main verb porque es el verbo principal. Y está en the base form porque es la forma base. O sea, ambos, en la presente simple, se aplican ambos términos. En el presente continuo, no, solamente se aplica el main verb. Porque el verbo no está en the base form, porque tiene ing. ¿Está claro entonces cuando yo diga main verb? Sépase a qué me refiero. Cuando diga base form, sépase a qué me refiero. ¿Ok? No sé si voy a hacer unas preguntillas por ahí, a ver si me han comprendido. Lilibet, explíqueme qué entendió por main verb. Para Lilibet, porque yo vi que me contestó. No, no está, ¿verdad? Bueno, no está participando. Déjeme ver si me ha puesto que está viviendo en el grupo, yo no me he fijado. Ah, pues sí. Pues sí, no está. Ok, Carolina. Yo no entendí, teacher, perdón. Oh, ok, voy a volver a explicarlo. Precisamente por eso volví a preguntar, ok. Vaya, cuando yo les esté explicando una estructura, siempre voy a referirme, inclusive en algunas estructuras que ya les expliqué antes, va a tener ahí main verb, va a decir main verb. Y yo les voy a decir, is the base form. Por ejemplo, presente simple, cuando usted lo usa, cuando se está hablando en el presente, ¿verdad? Usted usa the base form cuando diga I, you, we, they. Por ejemplo, en el verbo bright. You say I write a letter. You write a letter. They write a letter. We write a letter. Ahí está el base form, ¿verdad? Pero también es the main verb porque es el verbo principal. Siempre hay un verbo principal. Presente simple es I write a letter. What is the main verb? Write. Es el verbo principal, ¿verdad? Está en la base form. Pero cuando yo digo she writes a letter, he writes a letter, writes siempre sigue siendo main verb, pero ya no es the base form porque ya lleva una S. En el caso o de sea, en, perdón, perdón. El main verb es como que el verbo, el por decirlo verbo de alguna forma, principal. Está modificado. No, Como que si lo está modificado. No. El main verb podría estar modificado. Podría. Ajá. O sea, y el base verb es, por decir no algo, el verbo modificado. Es su estructura original. Sí. En este caso, en present continuous, the main verb is el verbo que lleva el ing. No el verbo to be. El verbo to be es auxiliar. Okay. ¿Ya? Entonces cuando yo diga it's auxiliary. Auxiliary is not the main verb. Cuando yo diga main verb, o sea, es el verbo principal. Yes? Okay. I hope that you is clear. Yes. Sí. Yes. Una preguntita. Dijo que el member es el que lleva ING o el que no lleva ING. Es que no es que lleva ING. En este caso, el present continuous sí. O sea, en el presente continuous sí es el que lleva el ING. En esa estructura. En el presente simple, de main verb son todos. O sea, todos los verbos, yo digo, I write, I eat, I swim, I speak. Okay. Y en el presente, y les explico porque en el presente continuo ya llevan dos, ¿verdad? Y ustedes podrían confundirse porque el verbo to be, podrían pensar que ese es el verbo principal y no, el verbo to be es el auxiliar.
Okay, entonces, pero no se olviden nunca del verbo to be, ¿verdad? Porque ayer sí los estábamos omitiendo. Ahora vamos a volver a entrar a esa estructura del presente continuo y ya no tenemos que omitir el verbo to be. El verbo to be siempre es el auxiliar. El verbo que lleva el ing en el presente continuo, ese es el de main verb. O sea, el verbo principal. Yes. Pero no es el base form, ¿verdad? No es base form porque ya lleva ing. Entonces, automáticamente haya un cambio inflexional que tenga una modificación en el sufijo o en el afijo, ¿verdad? En cualquier parte. Ya no es base form. Okay. Okay, let's explain the class for today, guys. And let's see if this idea is better. Okay, now we begin. Okay, the topic is simple present versus present continuous. Okay, we studied the simple present in the unit number one. And continue with some structures in the unit number two. Yesterday, we studied the present continuous as future. But today, this present continuous is as present. Simple present versus present continuous as present. Present, present. Okay. Now, what is the objective of the class? Contrast simple present and present continuous. Make the comparison. Okay, making the comparison of the two structures. That is what we are going to study today. Okay, the vocabulary is what is implicit in the conversations in the manual sometimes. Okay, and the majority of the time this is in the manual. Okay, what is the question? What are you doing? What are you doing? It's a question that you ask when you are asking an action that is in progress. For example, in this moment, I say, teacher, what are you doing? Ah, I am explaining the class. Lilibet, what are you doing? Ah, you say, Lilibet is listening the class. This is the action in progress. The action in progress. What we are doing in this moment? What are we doing? We are listening the class. We are paying attention to the class in this moment. So the question is, what are you doing? It's about what is your action in progress in this moment. Okay, team, you work in teams. When you remember the yesterday, we played the trivia and then you were in teams. It's a group. It's a group of people, the team. It depends on, what is it depends on? Depende de, right? You use this when you say, ah, depende de. Teacher, are you going to sleep early today? And say, it depends on if I finish the video very early. It depends on the video that I have to load today. Okay, depende de. Okay, pick up. What is pick up? No es la camioneta, no es el carro, right? It's a verb. Pick up is recoger,
algo que se ha caído o ir recoger a una persona. ¿Okay? Si usted la viera traer al aeropuerto, por ejemplo, pick up. In that way, recoger algo caído o recoger a alguien en algún lugar. Pick up. Okay, audits, inventory. Okay, inventory, only inventory is inventario, right? The audits inventory is inventario de auditoría. Bueno, si ustedes trabajan en empresa, yo creo que este término lo deben de conocer porque tienen ustedes auditorías, right? Inventario de auditoría, right? This is the topic for today. This is the vocabulary, sorry. What are you doing? Team, it depends on pick up out this inventory. Okay, let me try. Let me see. Karen, what are you doing in this moment? Karen, what are you doing? I'm studying English. English, right? The pronunciation is what are, what are. What are you doing? 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 Okay, very fast. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay, Tim, it depends on pick up, pick up, pick up. This is together, pick up. Pick up, no, okay, it's pick up. Audits, audits, inventory, audits, inventory. Okay, now let's continue. Simple present versus present continuous. What is the explanation? We can use the present simple to talk about things that we do regularly. As a routine, right? Routines. We can use the present continuous to talk about things that we are doing now. For example, you say, I play basketball every Sunday. This is the simple present, right? And say, I am playing hockey now. This is the present continuous. Okay, what you do, remember the expressions when we started the simple present, we say every Sunday, every weekend, yearly, monthly, weekly, once a day, once a year, twice a month. Okay, those expressions are for simple present. For the present continuous, you use now, these days, this moment. Okay, now, you say now, ahora, ahorita, this moment. Okay, that is the difference. Now see the structures to understand this better. Okay, this is the structure. Yes. We have simple present and present continuous. Okay, you say I, simple present, right? Present simple, the same. I play computer games. We play computer games. You play computer games. They play computer games. You can use the words that gives time expression. Remember, you say, I play computer games every day. We play football every week. You play tennis? You, no, here is no usually. I usually play computer games. We sometimes play tennis. They normally play ice hockey. Okay, so you have the time expressions, you have the frequency hours, you use in the
Present simple. Okay, but remember that when we started the simple present, we have the base form of the verb, the base form when you have the subjects I, we, you, they, or in plural, plural nouns in general, right? Plural nouns, plural people, that is the same as say they. You use the base form of the verb. But when you use the third person singular form, that is she, he, it, you use the verb with s, es, or ies, according to the rules about spelling the verbs. In the case of it's, only s, right? Here only s. But if you say study, you say studies. Cry, llorar, right? Cry, cries. So you say, for example, Mark eats soup. She eats dinner. Sue eats dinner. He eats some food. It eats some fruit. Or you can use the frequency adverbs and the time expressions. For example, Mark eats soup every day. She eats dinner every week. Sue usually eats some food. He sometimes eats fruit. It normally eats dinner. Okay, remember all of that? Remember, okay, that we study this and we are experts now using the simple present. Now, present continuous. Present continuous, you have the subject, any subject. Okay, you have Mark and Jane, we, you, they, Mark, she, Sue, he, it, I. Next, you have the verb to be, but as an auxiliary. You have am, is, are. The normal use of the verb to be according to the subject, right? You say, I am. He, she, Mark, Sue, it, is. Mark and Jane, we, you, they, are. I is for we, you, they, and all the plural nouns. All the plurals, you say are. All the singulars, in the third person, you say is. And I, the first person, you say am. And then you use the verb, the main verb, remember the main verb. The are, here is the auxiliary. The main verbs are speaking, singing, drinking, sleeping. Here, the is the auxiliary and the main verbs are watching TV, standing, running, dancing. Here, the auxiliary is am and the principal, well, the main verbs is working and reading. You can use the time expression for the present continuous, that is now, today, at the moment. For example, you can say, Mark and Jenny are speaking now. We are singing today. You are drinking at the moment. Mark is watching TV now. She is standing today. Sue is running at the moment. Or any time expressions that you want in any of the sentences, right? Pueden ocupar el que ustedes quieran ahí, de ahí el que según su realidad de su tiempo. Estos tres para este primer ejemplo, ¿verdad? Cualquiera. Esto solo es una generalidad. Okay?
It's clear, guys? The contrasting of the present continuous and the simple present. Okay, remember, simple present are for routines, everyday activities. Actividades que usted hace como rutina. ¿Verdad? Están en el presente, pero no están en desarrollo. Porque si están en desarrollo, entonces tiene que decirlo usando el present continuous. ¿Ok? Present continuous son actividades en desarrollo. Vaya, aquí quiero que entienda, lo voy a explicar en español para que quedemos claro. Present continuous, yo lo expreso en un periodo de tiempo. Puede ser que yo lo esté viendo, puede ser que no lo esté viendo, pero está en desarrollo. Vaya, por ejemplo, ustedes están estudiando el curso de inglés y ustedes pueden decir, I am studying English. I am studying English at Inglés Corporativo. Pero puede ser que esté en el trabajo en el momento que lo diga. ¿Por qué? Porque es una actividad que está en desarrollo en un periodo de tiempo. O sea, este mes están estudiando ustedes, pero eso va a acabar. En el presente continuo, la actividad siempre acaba. Porque solo es un periodo. En cambio, el presente simple no, porque es rutinario. Por ejemplo, que si usted lave los dientes, tiene que hacer toda su vida. ¿Verdad? Entonces, ¿me entienden ahí, verdad? Entonces, present continuo solo va a expresar usted las actividades que estén en progreso, ya sea en el momento, ya sea que el progreso sea en una semana, un mes, hasta podría ser un año, pero si está en progreso, usted está diciendo que se está desarrollando y va a terminar, ¿verdad? Caduca, present continuo caduca. Present simple no caduca porque es rutinario. Podría dejar de usted de hacerlo algún tiempo, ¿verdad? Pero no se sabe. Ok. Now, I hope that this is clear, guys. Now we have our first exercise. Simple present versus present continuous. Ok. Number one. You have David never, in parentheses, to clean up after his mess. Ok. Clean up is limpiar su desastre, right? What do you think? Is this in present continuous or simple present? Simple present. Why? They, por la estructura. Exactly. ¿Qué palabra le dijo a usted de que era rutinario? Never. Never, exactly. Después de... Yes. Ahí no hay nada, o sea, no nada que indique progreso, ¿verdad? Ok. So, the answer is... Is present, simple present. So, what is the verb? David never... Cleans. Cleans. Very good. I feel happy when you say the correct answers. Okay. David never cleans up after his mess. Okay. So continue, please. Continue. Complete this exercise. Los voy a mandar a los breakouts. Oigan, para que discutan mejor y así se ayuden a entre ustedes. Okay. Let me see. You are 20. My groups.
Vaya, la primera dice como que, bueno, allí es Gloria. Hello, maybe. Gloria. Hello. Yo la había visto ahí en el grupo como que había puesto que no iba a estar participando. Sí, pero ya me uní. Ya, vaya, ahorita. Ya. Vaya. Sí. Alguien que sí dijo que no iba a estar en la clase era, Dayana, ¿va? Sí. Ajá, pues sí. Ok, any question? No. Ok, continue. Falta. Ya se conectó. Teacher. Yes, yes. En las seis tenemos duda. Entre uno decimos que es progressive y otro simple present. Este, look, our cat is sleeping. Ajá, or pónganse, cat vaya, sleep. Pónganse en el contexto. Hagan de cuenta que alguien les está diciendo eso. Vaya, pónganse y ahora digan. Entonces sí es continuo. Si lo vemos así como que sí, ahorita, porque es como que mira, nuestro gato está durmiendo. Ajá. Entonces no, porque medio venía escuchando que hay como que agregar algo de tiempo. Entonces sí, aunque no lo lleve, en este caso sí. Sí, porque el contexto me indica a mí que es algo en progreso, porque le dice, mira, o sea, en el momento, porque es en el yo momento. Yo le decía a los compañeros que yo los miraba desde el punto de vista que igual que todos los días me baño, todos los días me cepillo los dientes y los gatos pues a cada rato duermen. No, pero en este caso la palabra clave aquí es look. Ah, thank you, teacher. Porque eso me indica el momento, ok, el momento. Number 7. Continue. No. Hey, Georgina. Gracias a Dios, papá. How is everything here? Yo dije, hay dos grupos. No, esa es la pantalla principal, ¿verdad? Sí, es la pantalla, yo la capturo y ahí se las proyecto. Por eso es que veo a los compañeritos ahí, pero no veo dos veces ahí. Usted está doble también. ¿Y tus compañeros están participando? Carla está hablando Carolina. Alexis, yo creo que está de oyente. También Beatriz. Lisbeth. Lisbeth también dijo que no iba a estar. Ok, entonces me lo llevo para otro lado. Fuera corazón. Any question? Teacher. Muchas. Yes, tell me. No sé si pudiera compartir las oraciones porque yo no las alcancé a capturar. A escribir. Ah, y Meili.
Wow. Okay, here they are, Kevin. Sí, ya las tengo. Gracias. Hasta ahí, usted sale ahí, ¿verdad? En la foto. Sí. Briefing we have. A question, the number five, sorry. So remember that a question you begin, ah, well, the number four, no, it's not a we have a briefing every Monday morning. Yeah, it's good. Aquí sería simple present or present continuous. I think it's present continuous. Yeah, because it says now. Are you ready? Are you ready? Yes, yes. I'm ready. Okay, I'm going to check and I'm going to ask you the answers in the class, but you have to tell me why. Why? Why do you think that is simple present? Why do you think it's present continuous? So think about the answer. Okay, Deborah is preparing, it's good. I'm talking. We have, is he playing? Sleeping, do you come? Party? Okay, the number seven is not okay. It's not correct. Yes, are you coming? Uh-huh. Are you coming to the party? Are you coming? Are you party? Are you coming? Porque eso no es una rutina, ¿verdad? Piensen, no es una rutina. Yes. Okay. Si ya le está dando una sensación de que sí es alguna rutina, que va a la fiesta todos los sábados, por ejemplo, ahí sí. Okay, what time? The number eight is missing the auxiliary. If he is missing the auxiliary, so the verb is not correct. The number eight, this is the number eight. The auxiliary, what is the auxiliary? Because it's a question. What time the band to the to what time the band?
No, what is the auxiliary in the simple present, Veronica? Do. Do or does, but it according to the subject, remember. So we are talking there about first, second, or third person, singular or plural? Plural. Singular. But they say the bank. Singular, sorry. So what is the auxiliary? Does. And is it correct, the verb? No. No. No, all right. Uy. Okay. No capital letter in das. It's lowercase. Okay. And the number 9, are you kidding? I'm really sorry, dear, but it's okay, the number 10. Everything is okay. Okay. Las vamos a leer, teacher. Yes, but you have to tell me why. Why you think it's simple present, why you think it's present continuous. I want to check the rest of the groups because they are about 6 or 7 now. Okay, I gotta see. Hello, what is going on here? Okay, si alguno de ustedes lo designa que me digan alguna respuesta, me tienen que decir por qué, oigan. ¿Por qué creyeron que era simple present o por qué creyeron que era simple present continuous? Me imagino que ya terminaron, ¿verdad? Porque ahorita cerraron. Voy. Lo hicieron cada quien individual, ¿verdad? Sí. Sí, ¿a qué horas abre el banco? Porque opening es abriendo. Abriendo. What time? Pero es que la es por la estructura. Tenemos dudas con la número 8. No, si no es. What time the bank is open or what time the bank is opening? Hey, Karen, you cannot say the bank is open. You cannot say that. You can say the bank. What time does the bank open or what time is the bank opening? Dale, dale. No, it's open. You cannot say that. Ah, okay, okay. What is simple present or present continuous? Espera, una cosa. Present continuous. ¿Qué es una acción rutinaria o algo que está pasando? ¿Y con qué fue? ¿Cinco ladrillos? Este mueble solo. Acuérdense de que si usted le dice a qué horas abre el banco, eso es rutinario. ¿Es rutinario? Es la hora que ellos abren siempre. Ese es su horario. Entonces. Es presente siempre, ¿verdad? Ajá, siempre presente. Pero sí podemos utilizar el verb be. No, siempre presente no. Simple present no. What time the bank open? Así. Vaya, ¿qué dicen los demás? Carolina en Carla. Esto que a la puerta, a la puerta. No, pues sí, pero sí tiene más lógica open the bank. Ajá, pero ahí les hace falta algo. A la puerta que está.
opens to the bank. Ponerle my. No, opens. O sea, el verbo lleva de llevar ese. No. Ajá, porque no, porque es pregunta. What do you say, Carla? Ya no estamos confundiendo. No, no, eso no. Este... Es que no se les tiene que olvidar. Por eso no le doy la respuesta. Ah, sí, no importa. That's open. Ajá, exactly. Ahí, ahí está el asunto. Es pregunta, tiene que llevar auxiliar. ¿Verdad? What time the bank does open? Ebro le decía yo que no le llamaba el auxiliar entonces. Estamos casi encima. No, no, mira. Así, what time the bank. Vaya, escríbalo y que sus compañeros le digan si ellos creen que está bien. Se escribiría, ajá. Vaya ahí, Carolina y Carla, vean. ¿Está bien así? The bank does. The bank does open. Does open. Para mí que le falta la S en el verbo. Open. No, porque es pregunta y ya no le podemos poner S. Cuando estemos contestando, tal vez, pues, digamos, si decimos opens, lleva S. En ese análisis está bien, ¿va? Porque lleva auxiliar, no puede ponerle la S. Ya habíamos dicho eso. Pero, ¿qué pasa ahí con ese auxiliar? Eso es lo que yo quiero ver. What time does the bank? Yo creo que el does va primero. Exacto. Siempre el auxiliar va antes del sujeto. Así le dije, no le hicieron caso. Sí, no le hicieron caso. No le escuchamos, lo siento. What time does the bank open? Ahí sí. Dear. No le digo, no le lleva lógica. Vaya, voy a cerrar ya y le voy a preguntar a ustedes las primeras, oigan. Vaya, de acuerdo. No. Otro es esto, ¿me ves? Yurina, allá ve, y al fondo de la pared, ¿me? Pues sí, pero hay que bajar todo esto de aquí para allá. Ajá. Hay que tener cuidado con los de los micrófonos, chicos. Aquel día alguien por ahí dijo una mala palabra. Ok. Let me see. The group of Carolina, Karen, Carla, you say, wait a minute, because I will need to see the, you are 10, okay. Carla, you say number 2, Carolina 3, Carla 2, Carolina 3, and Karen 4.
Okay, Claudia, Kevin, Maylin, Nuria, and William, can you say? I'm going to select from here. Maylin, you say number 5. William, number 6. And Kevin, number 7. Okay, in the group of Lilibet and Luis, okay, Lilibet, you say 8. Luis, the number 9. And Veronica, the number 10. Okay, explain why do you say that it's simple present, and explain why you say it's present continuous. Okay, let's go. Yes. Teacher, we can share our wall or what do you want to change? Sorry. Karen. ¿Qué se dice pantalla? Se me olvida. Screen. My screen. Thank you. You want to change your screen? Okay. Ah, share. Yeah. Share. Yeah, do it. Only for the first 3 you are going to say, right? Okay. Share my screen. Can I share my screen? Can I share my screen? Yes, yeah, do it. Thank you. Okay, number 1. Number 1. Number 1 is the example, right? Number 2. Number 2. Deborah is preparing dinner at the moment. Uh-huh, is preparing. Yeah, but what is it? Present continuous or simple present? Is present continuous because is the activity that Deborah does in the moment. Is doing in the moment. He's doing at the moment. Yeah, very good. And number 3, Carolina O'Carla. I am talking with my friends now. Is present continuing. Why? Porque es una actividad momentánea. No, tell me in English. Ay, no sé. Because it's an activity in progress. It's an activity in progress. And besides, has the word now. Okay, it mentions now. Now is a time expression for present continuous. Now is an expression for present continuous. Okay, thank you. Now, Carla? We have a briefing every Monday morning. This is a present simple because it is activity ¿cómo se dice? It's a routine. The routine. What is the expression that indicates that it's a routine? Every Monday. Okay, exactly. Good for the group. Okay. Thank you. You defended your presentation, okay. Stop sharing the screen.
Now let's go with the group of Kevin, mainly Nuria. Okay, but you didn't share, right? So you didn't do it in your screen, so I don't wanna do it. Okay. You have to say number five. Okay, tell me. He is playing basketball now. It is present simply because it is an activity in progress now. Ah, excellent. But is I omitted the subject, right? I omitted the subject. Sorry, I'm gonna write it. I'm gonna do it again. Okay. Is he playing basketball now? And you said because it's an activity that is in progress and has the frequency, the time expression now. Okay, the number six. Okay. Look, our cat sleeps. It is a present simple. Simple. It's a present simple, you say. Why is a present simple? Lo diré en español, porque no tiene. Se me ha ido la palabra, teacher. Que determine una actividad que se esté realizando o que tenga, que se realice periódicamente. Ajá, pero me dijo las ambas respuestas. O sea, routines, periódicamente. Ajá, no es una, se está realizando y sin progress. No, que no es una rutina. It's not a routine. It's not a routine. So, if it is not a routine, so you are saying the answer, William. It's not a routine, but you brought sleeps, and this is a routine. La confundí, teacher. Okay, William. Change your mind? Change your mind? Cambia de opinión? Change your mind? Yes or no? Yes. It's not a routine. What is the correct answer? Our cat is sleeping. Aha. Look, our cat is sleeping. Is present continuous. Why? Because they say, look. Es algo que le están diciendo en el momento, ¿verdad? Porque usted no está viendo todo a cada rato. Así como rutina. Ok. Sí. Ok, nothing. Porque no solamente son cosas de rutina, de presente, sino que también cosas generales de la vida. Cuando usted emite una opinión, algo que le gusta, que implican sentimientos, cosas personales también. Okay, en este caso, la palabra clave ahí era look. Es decir, mirada. Entonces quiere decir que es en el momento. At the moment, right? So it's present continuous. Okay, number seven. Okay. Number seven is, are you coming to the party? Are you coming to the party? So, what is it? What is it, Kevin? Is present continuous. Why? Because
activity in progress. Exactly. Because you are asking about an activity in progress. Okay, this is no, it doesn't indicate a routine when you're inviting someone. Okay, my number eight. Well, we are going to stop presenting because the group number three is presenting. Okay, group number three. Okay, the answer for the number eight. Lilibet. Lilibet. Where is Lilibet? Sorry. What time does open the bank? It's simple present. Because dice que ahí sí. Tanto que me concentré yo en el auxiliar en el verbo que no me fijé que no habían puesto el sujeto. Ajá, what time does the bank the open? Bank, ajá, the bank open. It is simple present. Why? Because it's asking about schedule. It's about the schedule. Okay, number nine. Are you kidding me now? This is a present continuous because it's an activity in progress and the time expression is now. Very good. Three reasons why you consider it's present continuous. Number 10. I am really sorry there, but you don't meet our criteria. Criteria. Criteria present simple. Because, it's a routine activity at work. It's an opinion, right? It's an opinion. Si es una opinión, entonces es simple present. De algo general, ¿verdad? Okay, my opinion is that you like pupusas, for example. Very simple present. You are saying about that the person doesn't meet. Don't meet is usted no cumple con nuestros criterios, ¿verdad? Okay, thank you very much. Stop sharing. Okay, guys, now you are going to have another presentation. This was a presentation in groups, but now you are going to have individual presentations. What is it? It is in the next. Okay, what you are doing in this moment? You tell the class three activities you do as a routine. And three activities you are doing these days. Okay, so write down your activities and then present them to the class. Okay, do it.
Are you ready? Are you ready, Mayra? Yes. Lilibet? Yes, teacher. Carolina? Me falta una. Okay. 1 minute more. Mientras terminan, les voy a dar el informe de la asistencia, ya la pasé. Ok, díganme si estoy equivocada o no. Dayana no, es la única que no ha asistido. De allí está como oyente Claudia, Eduardo, Edwin, Fátima, Irving, Lisbeth, Marvin y Wilson. Okay, está participando Carolina, Corina, Karen, Carla, Kevin, Lilibet, Luis, Mayra Verónica, Mili Unis, Nuria, and William. Is it correct? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, let's begin. Well, because Carolina is the number one. Remember, it's according to the order, okay? I'm gonna give the order. Number one is Carolina. Okay, number two is Corina. Number three is Karen. Number four, Carla. Number five, Kevin. Number six, Lilibet. Number seven, Luis. Number eight, Mayra Verónica. Number nine, Maylee. And number 10, Nuria. Number 11, William. Are you ready now, Claudia? Carolina. Yes. Okay, so let's begin. I want to stop sharing and we can do it. Okay, begin, Carolina. Okay, las tres actividades rutinarias, ¿verdad? I sleep every day. I study English. I cook chicken. Every day? Hmm? You cook chicken every day? No, no, solo dije I cook chicken. No, no, I am kidding. Okay, continue. las otras, no me acuerdo Improv cómo eran. Las rutinarias. No, no, las ¿cómo present se llama? Perdón. Continuous. Present continuous. I am the, bueno, no sé cómo, no sé si lo voy a pronunciar bien. Decorating. My work, decorating my workplace for Christmas. Two, I am organizer party for Christmas. Number three, I am greeting final report. Writing finals reports. Carolina, include me in the party. Okay. I like turkey. Okay. Okay, continue the number two. Okay, the number two is Corina, right? Corina. Mm.
No sé si me equivoqué allí en Corina. Because, well, wait a minute. Las diríamos en number three. Let me see, Corina. Sorry, but my internet was my internet. I was checking if Corina is okay. Let me see. Corina. Yeah, but she said that. Okay, continue number three. Oh, guys, do you listen to me? Hello? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí se la escucha bien. Sí. Yes. Ah, ok. Continue the number three. Is Karen, right? Hi. Okay, good evening. My little presentation. The three activities I do as a routine. The first one, I wake up at 5 a.m. every day. The second, I travel to the office every morning. Number three, I eat my lunch at 12:30 p.m. daily. Okay, the three activities I'm doing these days. The number one, the second, I'm taking my English class now, and the last one, I'm calling clients in the afternoon. Thank you. Thank you, Karen. Okay, number four. Activity, the routine. I work every day. I receive class of English every night. I dinner in my house every day. The activities, ay, se me olvidó cómo se llama la. That you are doing these days. The activities you are doing these days. Yes. Yes, okay. I am running on Monday. I am studying at class in English 8 o'clock. I am listening the music in the night. Finish. Thank you, Carla. Okay. Number five. Okay. I cook my breakfast every morning. I drive to work every day. I repair trucks every day. Next, I am going to the town hall tomorrow. I am testing trucks the next week. I am eating Chinese food in the weekend. Kevin, okay.
Let me tell you that the two first sentences, sentence number one, two in the present continuous, you said it as future, right? And now we are using the simple present, the present continuous, right? The present continuous as present. So you have to use the expressions like a now, at the moment, these days, this weekend, you can say also this weekend, but no tomorrow, no next week, because that is future. And the last one is simple present. Is it clear, Kevin? Only don't say tomorrow. Say tonight, for example. Oh, don't say next week. Say these days or at the moment or now. Yes, Kevin? No sé. No, la verdad no la entendí. Es lo que medio logré entender. Porque estamos usando el present continuous, pero en el presente. Como presente, no como futuro. Y si usted dice next week, ese ya es futuro. Si dice tomorrow, también ya es futuro. Ok, entonces las expresiones para que sea en el presente es now, these days, tonight, at the moment. Esas tienen que ser. Solo cámbielas ahí porque la estructura está bien. Pero para que me diga a mí que es en el presente, entonces tiene que ser una de esas. ¿Ok? Digamos que sería, I am going to the town hall today. For example. Yes. And number two. I am testing trucks now. Yeah, it's okay. In the number three, read again the number three. I am eating Chinese food tonight. Okay. Thank you. Okay. Number, I don't remember the number, guys, but continue. Continue the next. I get up at 4 o'clock every day. Let me see. I study English from Monday to Friday in the evening. I take my breakfast in the office every morning. I am doing my English class in this moment. I am practicing English pronunciation right now. I am drinking tea tonight. Okay, only the expression is at the moment. At the moment. Okay, only that observation, Lilibet. Thank you. Thank you. And number seven. Me. I go to work at 6:30 a.m. every day. I make lunch daily. I usually listen to music in the morning. I am studying English at the moment. I'm organizing my closet now. I'm thinking about the next game. Excellent, excellent as usual. Okay, Luis. Number eight. I get up at 4 a.m. I work Monday to Saturday. I always drink coffee in the morning.
I am studying at the moment. I am leaving my English class. I am getting to sleep at the moment. Okay, only one observation, Mayra. Yes. I don't know if you brought, si usted escribió, right? I don't know if you brought the sentences with ing, but in the pronunciation, you didn't say, I didn't listen the ing. Can you repeat the sentence number one? In the present continuous, right? In the present continuous. Sentence number one? I am studying at the moment. Uh-huh. I am studying. Mm-hmm. Number two? I am listening. My English flash. Uh-huh. I am listening. Que se le oiga bien ese ING, okay? Okay. Listening. And then number three? I am getting sleep at the moment. I know. Don't sleep, please. You are tired. I noticed that. Okay, thank you, Veronica. Now number nine. You maybe. You are number nine. Sorry, teacher, pensé que era la 10. Sería, I feed my cat 3 times a day. I motorcycle to work every day. I go to sleep late every weekend. I am studying English online now. I am working in the collection department. I am doing a report at work. Okay, when you say I am doing or I am writing, maybe, okay. I am writing. That is that you are doing, quiere decir que no lo terminó, sino que todavía quizás lo comenzó hoy y mañana sigue, ¿verdad? Yo quería dar cómo entender de que yo hago reportes, yo estoy haciendo un reporte en el trabajo. Ah, pues sí, sí, es present continuous. Pero si usted hace reportes, es simple present. No. Pero si ahorita haciendo uno, pero no lo terminó, sino que lo va a hacer mañana, por ejemplo, está en progreso. ¿Verdad? Ahí sí es present continuous. Y no está bien escrita o si es sería. No, solo quería que esclareciéramos si todavía lo estaba escribiendo. Sí, sí. Ah, pues sí, entonces sí es present continuous, porque está en desarrollo, ¿verdad? Sí. Ok, that's good. Number 10 or 11, I don't know, but it's Nuria. Our routine, I prepare some food every day. I visit my cousin twice. I feel the kitchen after work. The activity you are doing these days. I watch movies at night. I am running in the morning. I play video games this week. Nuria, me parece que esas oraciones que usted usó, el contexto me hace que es más simple present. Porque no, o sea, play video games, no sé, this week, dijo, ¿verdad? Pero ¿será que solo esta semana lo va a hacer y ya nunca lo va a hacer? Porque está de vacaciones o algo así.
Repítame la número uno para yo explicarle la número uno. I watch movies at night. No, porque usted no está viendo películas ahorita. No. Entonces es rutina. Al menos que diga I am watching movies these days, algo así, ¿verdad? Porque por alguna razón, quizás porque los otros días trabaja y esta semana no está trabajando, entonces le queda tiempo esta semana. Y solo lo está haciendo esta semana, porque como el presente continuo es algo que está en progreso, pero tiene que terminar. Porque solo es por un periodo de tiempo. Pero sí, si usted lo hace así, watch movies, eso es rutinario. Al menos que lo haga por una razón especial esta semana. Según su contexto, le estoy explicando, ¿va? Porque es lo que yo entiendo. Veamos la número dos. I am running in the morning. Lo mismo. No sé si usted siempre usualmente lo hace o solo lo hace, lo está haciendo en un cierto tiempo, porque esta semana que quiere rebajar, va, esta semana. Algo así. Vaya, póngase en el contexto, ¿verdad? Porque esto es todo en inglés, es cuestión contextual. El time expressions ayuda bastante en el contexto. Porque si usted ya me dice this week y ya me da una razón más, ¿verdad? Porque eso de ver películas sí es que todos los días lo hacemos. O sea, deja una rutina. Pero si por alguna razón usted nunca lo hace, solo esta semana lo está haciendo, entonces ahí algún contexto para que aclare la idea de que por esa razón lo hace. ¿Ok? Solo sí, eso. Sí. Ok, solo sí. Eso. Ok, muy bien. Thank you. William. Ok. I always check my email. I go to the supermarket usually on Sunday. I play football every Saturday. The next. I am preparing a report for tomorrow. I'm reading my Saturday to-do list. I'm preparing my bed to sleep in a few hours. Okay, thank you, William. Only three observations. The number one is that you say, I usually go. Okay, you don't say I go usually. You say I usually go. And in two sentences in the present progressive, you use two time expressions for the future. Okay, so don't say for the future, say for the present. Say now, today, at the moment, these days. Okay, so only change it. Only change those expressions. Clear, William? It's clear, teacher. Okay, so everybody, let's go quickly to this. Okay, today, suppose that we have to do this conversation, but we didn't have the time, so we are going to do it tomorrow, but at least we do the exercise. Okay, here we have. We use simple present for general information, routine activities. Okay, examples, I check my email every morning. He writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. Okay, general, you do it every week, every day or every weekend or every month.
But those activities denotate general information or routines. Now, we use present continuous for ongoing action at the time of speaking. Ongoing is like in progress. Activities in progress. They are, se están desarrollando, right? Ongoing. Se están desarrollando, están en progresos. Ongoing. For example, I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She's editing the information. The secretary is making a phone call. Okay, now the exercise number four. Decide, complete the sentence in present continuous. It doesn't say that is in simple present. Okay, tell me the number two, present continuous. Cheryl? Meeting. Cheryl meeting? Is meeting. Cheryl is meeting. He? He? He's taking care of everything. He's taking care. He's taking care of everything. I, the number four? I'm paying attention to the instructions. Yeah. I am paying attention to the instructions. Number five. She is preparing the briefing. Preparing. Six. They sending. They are sending the product to the warehouse. Okay, guys. I think that. No, we are missing six. 4 minutes. We are missing 4 minutes. Okay. Lo voy a dejar para que me pregunten todos. No solo el que se va a quedar. Pero sí se va a quedar alguien. Ayer se quedó Luis, ¿verdad? Hoy se queda Mayra. Pero en general, díganme. Algunos lo que yo sentí que tuvieron problemitas en como ayer vimos el futuro, ¿verdad? Present continuous for future, ayer vimos el present. Entonces, las expresiones cambian, ¿verdad? Si usted va a hablar para el futuro, vimos que eran tomorrow, next week, next month. ¿Cuál otro vimos? Later, in a few minutes. Eso es para futuro, ¿verdad? Pero si es para presente, tenemos now, today, tonight, at the moment, right now. En el ejercicio había uno que decía right now, ¿verdad? Right now, these days. Porque es una acción que está en progreso. Le repito, cuando esté en progreso, puede hacer. De que se esté viendo la acción que se está desarrollando porque usted la está viendo. O una que se esté desarrollando, no necesariamente que usted la esté viendo, pero así como en el caso de Meili, ¿verdad?
En el caso de Meili, que dio un ejemplo de que ya estaba escribiendo un reporte, porque lo comenzó quizás ayer, pero como es largo, entonces a lo mejor lo va a estar haciendo hasta mañana. Entonces, esa actividad está en progreso. No importa el periodo, no importa cuánto dure, la cuestión es que esté en progreso. Una de esas actividades se pueden ver en el momento, otras no se pueden ver. Por ejemplo, eso de Watch TV, ¿verdad? De Watch TV, en ese caso no se puede decir en present continuous si no se está haciendo, ¿verdad? Porque no es algo que usted comience y deja como, digamos que usted está viendo y ya deja de verlo, mañana sigue viéndolo, no sé, ¿verdad? Es así, hay que pensar en ese contexto, sino que usted lo ve rutinariamente, no es algo que esté en progreso. Al menos que quiera denotar que está viendo una película en especial, ¿va? Porque a veces no se logran ver en el mismo día, porque uno no tiene tiempo. Allí sí ya puede usted expresar lo que está viendo una película en especial. Pero en Watch TV no, ¿verdad? Porque Watch TV es rutinario. ¿Alguna pregunta en especial? Aprovechando los minutos que nos hacen falta. Les expliqué eso porque es lo que yo noté que hubo problemas. Pero si ustedes tienen alguna otra duda. Seguramente nos hemos equivocado porque en lo que estábamos escribiendo ayer en la lámina de Time Expressions with Present Continuous for Future, también salía la expresión today and tonight. Pero en el caso de que es más tarde, porque acuérdese de que decía later than now, o sea, más tarde que en este momento, pero se refiere a más tarde. A eso se refiere cuando se usan esos dos, o sea, esos dos se han confundido quizá, futuro. Sí, porque refiriéndose a que lo va a hacer más tarde, porque today, pero más tarde, ¿verdad? Por ejemplo, I'm having a party today, pero porque I'm having a party today, o sea, lo es este día, pero es en la noche, ¿verdad? Y lo mismo tonight, pero porque se está refiriendo a la noche. Pero un tiempo más tarde. Entonces, si nosotros decimos en una expresión today, o sea, que una cosa que, por ejemplo, hice recién el día de hoy, entonces así sí sería presente continuo. Y ahí en el presente continuo es que la está haciendo hoy. O sea, pero como hoy es today, ¿verdad? La está haciendo hoy. Fíjense que algunas, ahí sí tienen razón ustedes. Vaya, por ejemplo, la palabra today, tonight. Allí sí es más contextual todavía. O sea, como yo les digo, a veces es necesario aclarar con un contexto previo a una oración. Digamos, usted está hablando con una persona en inglés y están hablando de cierta situación. Entonces, usted ya tiene el contexto de que están hablando en el futuro o que están hablando de acciones en el presente, pero eso es contextual en el momento, usted lo sabe. Ambas pueden ser para futuro o para el presente, today and tonight. Por ejemplo, usted está haciendo una acción hoy, es today. Usted está haciendo una acción esta noche, es tonight. Pero si lo usa en el futuro, sería today, porque es el mismo día, pero más tarde. Tonight, esta misma noche, pero más tarde. Pero eso solo lo sabría en la plática, ¿verdad? Como okay, estamos hablando, no estamos teniendo una conversación completa en inglés, entonces allí es donde no sabemos, pero a veces la gramática sí ahí se confunde, por eso a veces es mejor entenderlo hablando más que explicación gramática, pero sí, yo creo que es bueno explicar todo eso de la gramática también. ¿Se quedó claro el punto, Karen, ahí? Porque es que las dos cosas pueden funcionar. Yes, very clear. Thank you. Ay, ya nos pasamos 3 minutos. Okay. So, see you tomorrow, guys.
Pero mejor porque ustedes acumulan minutos y tienen más porcentaje ahí. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Okay, Mayra, Mayra, no. Good night. Ok. Ajá, Cody apareció ya en la última. Bueno, estos dos chicos siempre ellos se desconectan después, así que empecemos. ¿Qué tal? Cuénteme por qué está tan cansadita. Yo, hoy sí, desde el principio la noté, es que yo me fijo en eso. De verdad. Sí, nota. Yo me fijo en eso. Sí, es que me levanto. Se levantó es... bien temprano. Me levanto temprano y y hoy el tráfico porque voy hasta la 43 de la Flor Blanca, donde está ahorita la mujer. Ah, sí. Entonces vine tarde. A veces tengo apagada la compu porque estoy terminando como de cenar. A veces es que también no solamente es por la actividad que cansa, sino que es el estrés, va. El estrés a veces sí lo pasa a uno también. Yes. Sí, mañana también va a estar así. Sí, a mí me gusta cuando manda la clase que vamos a tener porque la repaso. De hecho, hoy repasé en la tarde, si no quizás hubiera estado igual que los demás. Cuando uno viene así en blanco, cuesta un poco más. Sí, les costó, pero yo creo que al final yo se creo logró que entender, sí. ¿Va? Yo siento que sí. Es de ponerle un poquito más de atención, como unos 10 minutos en el día, siento yo que me está ayudando un poco. Sí, es que la práctica personal eso ayuda. Sí, estos cursos es solo el 50%, es la clase y el otro 50% es el estudio personal. Así. Que las clases de inglés no se pueden solo ir uno con clases, sino que tiene que repasar uno personalmente. Concluir, ¿verdad? Hacer como una reflexión de la clase. Porque que tanto se ha aprendido y que tanto usted puede reproducir lo que ha aprendido también. Eso que dijo hace unos días es cierto, porque yo a veces lo tengo en la cabeza y la pronunciación y todo, pero se ve la verdad a la hora de expresarlo. Ajá. Pero yo les digo a varios que solo asisten de oyentes no van a aprender. No van a aprender porque uno se sabe la verdad hasta que lo dice. Hasta allí sí se sabe la verdad. Cabal, y eso desmotiva y por eso es que casi no se terminan los cursos. Ajá. Lo bonito es de que usted vaya de acuerdo a los niveles y eso de no faltar porque cuando alguien falta, como ya después en la siguiente clase se sienten perdidos y ya media vez ya se sientan así, se desmotivan. Entonces es de ir no faltando, participando, viendo el progreso, o sea, usted misma sintiendo el progreso personal. Porque así usted se va motivando usted sola, porque hay una automotivación también. Y si usted ya siente que no está aprendiendo, ahí sí ya no se desmotiva la persona, porque mire, de cuánta gente, si academias hay, que tanta gente aprendiendo, pero no todos terminan. Entran 100 y terminan 10, pero no. Por eso, porque quiere disciplina. Así es. Quiere disciplina. Y si todos los que reciben curso aprendieran, imagínate, ya estuvieran llenos los call centers. Y siempre están necesitando gente, por eso. Entonces, sí, así es. No es fácil, no es fácil porque quiere disciplina, quiere tiempo, quiere dedicación. Yo siempre he dicho, el inglés no es que sea difícil, pero sí quiere tiempo. Y bueno, ya hablando de otra cosa, dígame, ¿en qué le quedó a usted duda de lo que hemos visto? Creo que he entendido lo de cuando es para futuro, el progresivo, el continuo, y cuando es ahora. Ahora estoy repasando unas frases también y cabal están diferentes como se hace. Las negativas las vamos a ver después de manera negativa.
Exacto. Sí, fíjese de que, permítame, voy a hacer un chequeo de eso, de los temas que vamos a ver, ya le digo. Vaya, hoy vimos en la sesión 12, es la de hoy, es contraste de presente simple con presente continuo. Mañana continuamos con el presente continuo, pero en preguntas de información. Continuamos con este tema, con preguntas de información. De ahí, en la clase 14, todavía vemos el presente progresivo. Pero en acciones, como yo les dije, de que hay acciones que se ven en el momento que se están desarrollando. Y hay acciones que usted no las ve. Entonces, esa diferencia se hace en las clases. Y no está contemplado el negativo. El negativo. Ok. La última unidad es acerca de modelo auxiliares que le llamamos. No sé si usted sabe qué son modelo auxiliares. No. Por ejemplo, can. Si yo digo, I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol. Ese can es un modelo auxiliar. Ah, pues eso vamos a ver la otra semana. Cómo usar modal auxiliaries. Es bastante importante también. Ah, pues entonces, si está claro qué es lo que es el presente continuo para futuro, qué es el presente continuo para el presente, qué es el simple present, o sea, cómo lo usamos, en qué ocasiones lo vamos a usar, eso es lo básico. Como acuérdense que ustedes están ahorita en lo básico. Están aprendiendo estructura, están aprendiendo vocabulario, pronunciación y oraciones. O sea, ahorita ustedes todavía no están en el nivel de ser una plática larga o de una pregunta y respuesta así largas o de exponer un tema. Ustedes solo están ahorita en oraciones. Más adelante, usted va a ir viendo cómo va. Los profesores en niveles más altos, por ejemplo, en intermedio, ya la van a poner a exponer temas y cosas como esas. Pero usted ya va a tener la estructura. Ahorita tiene que usted, cada vez que se vea una estructura, usted aprendérsela bien. Y el contexto en que la va a usar, la pronunciación del vocabulario que se está aprendiendo. ¿Verdad? Eso es lo que es la base, porque apenas es el nivel 2. Entonces, el básico, ¿verdad? Sí, todavía es el nivel 2. Ahorita usted está a nivel de vocabulario y de oraciones, están ustedes. Sí. Entonces, ahí vamos. Está bien, pero sí, me ha gustado mucho cómo ha estado todo estos días. Sí, lo he entendido. ¿Y ha probado eso de que usted puede decir oraciones? Sí, las repaso. Estoy con una aplicación que se graba y corrige cómo uno lo pronuncia. Ah, qué bien, qué bien. Me parece bien de que esté tomándole tiempo extra. Ya va a ver cómo va a progresar. Siga así, ya va a ver cómo va a progresar. Gracias. Y lo de las canciones, y lo repito, cabal, hasta que no lo... Me fijé porque no podía pronunciar absolutely, y lo repasé, o ya no se me olvida. Haga karaokes, bien chico, a mí me gusta hacer karaokes. Sí, pero para ahí. Practicar, ¿verdad? Mire, yo empecé a estudiar porque me gustan las canciones en inglés. Ajá. O sea, esa era mi mayor inspiración, poder cantar canciones en inglés. Está bien. Sí, hay gente que es porque quiere trabajar en call centers, pero al principio era porque yo quería ser secretaria bilingüe, por eso comencé a aprender inglés, esa fue mi primera motivación, que quería ser secretaria bilingüe. Hoy si usted es secretaria y es bilingüe, olvídese, ya la contrataron en un buen trabajo. Sí. En la nueva secretaria hoy debe de ser bilingüe. Debe, cabal, más así como vamos.
Bueno, entonces eso es todo. Mucho gusto, Mayra, de gusto. Haberla tenido. Okay. Gracias. See you tomorrow. See you tomorrow.